En un comunicado difundido por su abogado, Ismael El Mayo Zambada declaró que Héctor Cuen Ojeda, diputado federal electo por el Frente Opositor Fuerza y Corazón por México, fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde el Capo fue secuestrado. Tengo conocimiento de que la versión oficial que manejan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en una motocicleta que querían robarle su camioneta. Dijo Zambada en el comunicado. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron a mí. En el comunicado indicó que ese 25 de julio fue al rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal afuera de Culiacán, donde iba a hacer la reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal. Iba acompañado por cuatro personas de seguridad. Detalló que llegó antes de la hora pactada a las 11 de la mañana y vio a hombres armados vestidos con uniforme militar verde, los que asumió como parte del equipo de Joaquín Guzmán López y sus hermanos. El Mayo llamó a los gobiernos de México y Estados Unidos a ser transparentes y brindar la verdad acerca de su secuestro a Estados Unidos y acerca de las muertes de Héctor Cuen, así como de José Rosario Heras, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, miembro de su equipo de seguridad, que lo acompañaban, y cualquier otro que haya muerto ese día. Añadió que Héctor Cuen era un viejo amigo y lamentó su muerte. Asimismo, narró cómo sucedió su secuestro. Vi a Joaquín Guzmán López y me hizo gestos para que lo siguiera. Lo seguí sin vacilar. Fui dirigido a otro cuarto oscuro. En cuanto entré a este cuarto, fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó. Me tiraron al piso y me pusieron una capucha de color oscuro en la cabeza. Me amarraron y esposaron. Luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Detalló que fue sometido a abuso físico, lo que resultó en serias heridas físicas en su espalda, rodillas y muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. Mencionó que en el avión iban él, Joaquín y el piloto. El cofundador del cártel de Sinaloa añadió que en la pista agentes del gobierno federal estadounidense lo custodiaron. Enfatizó que la noción de que se rindió o cooperó es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad, dijo. Finalmente hizo un llamado a la gente de Sinaloa a usar la moderación y mantener la paz en el estado. Nada puede ser resuelto por la violencia. Hemos pasado por ese camino antes y todos pierden, dijo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.